Estamos de regreso con ustedes en esta mañana en este espacio de noticias, 8:35. Bueno, ayer, el presidente municipal de Chiltepec, Irineo Molina Espinosa, pues hicieron entrega de materiales y equipo para escuelas en el municipio de San José Chiltepec y otras actividades. Y me acompaña aquí el presidente, precisamente Irineo Molina, a quien me da mucho gusto recibir en esta mañana en el estudio. Irineo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días a todo tu público auditorio. Con todo gusto, estando por primera vez en tu estudio. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo va Chiltepec? Bien, son 6 meses que ya llevamos hasta ahorita cubiertos. Siento que las metas que nos planeamos antes de llegar a la administración se están cumpliendo. Bastante gestión estatal y federal, aprovechando la relación que se tiene en el estado y a nivel federal con algunos diputados y senadores, y pues eso estamos tratando de que se convierta en muchas acciones y beneficios para Chiltepec. Yo considero que vamos a buen ritmo y al final del año, en diciembre, como le he dicho a mis paisanos, van a estar satisfechos de haber elegido a este gobierno. Irineo, porque Chiltepec pareciera que se va a empezar a convertir en un municipio estratégico para Tuxtepec, que yo creo que no en muchos años podría ser una zona conurbada. Prácticamente en algunos momentos ya pudiéramos sentirlo de esa manera, ¿no? Está muy cerca de Tuxtepec, y el crecimiento de la mancha urbana Tuxtepec y el crecimiento de la propia mancha urbana de Chiltepec, pues seguramente en un futuro van a compartir muchas cosas. Entonces, lo que en Chiltepec pase y lo que en Tuxtepec pase, de alguna manera va a ser recíproco, ¿no? Así es. Es inevitable que el crecimiento de Tuxtepec va a ir hacia esa zona. Chiltepec tiene muchas cosas buenas que ofrecer, aparte de las bellezas naturales, y nosotros lo entendemos de esa manera, ¿no? De que tenemos que aportar, tenemos que ofrecer, tenemos que ser un gobierno que brinde todas las comunidades para que pues esas empresas que van a llegar a Tuxtepec y que en busca de un terreno, en busca de alguna propiedad para instalarse, pues vean hacia Chiltepec, ¿no? Nosotros tenemos clara esa visión y sobre todo pues vamos a brindar todas las facilidades. Ayer entregaron pues materiales y equipos para escuelas en el marco del cierre de cursos. Así es. Fíjate que con la sección 22 tenemos una perfecta relación, ¿eh? Con Emilio Yepes, quien es el dirigente regional de la sección 22 aquí en la cuenca, tenemos una buena relación, y aprovechando eso, pues con el trabajo que tenemos con los maestros, déjame contarte que en Chiltepec lo que hicimos a inicios de año, formamos el consejo estudiantil, consejo de escuelas. ¿Qué hicimos? De la priorización de obras, donde se define el gasto del recurso del ramo 33, que se conforma por agentes municipales, presidentes de colonia, yo lo digo con mucho conocimiento de causa. No hay un agente, un presidente de colonia que te pida por una escuela. Todo su prioridad es banquetas, es pavimentos, es agua potable, es cancha de usos múltiples, pero nadie te pide por escuelas. Entonces nosotros creamos este consejo para que previo a la priorización de obras se definiera cuál es la ruta sobre las escuelas, cuál es la necesidad que tiene. Y se levantó una pequeña acta también de priorización, pero en tema de infraestructura educativa. Entonces, en base a eso, nosotros hemos estado trabajando en la gestión para resolver los problemas de las agencias y colonias, pero a la par resolver los problemas de las escuelas. Entonces, para sacar adelante este tema educativo, pues debemos hacer cada quien nuestra parte, ¿no? Nosotros como autoridad, pues estamos haciendo la gestión, estamos tratando de tener las economías suficientes para también invertir en las escuelas, pero la otra parte es de que pues los maestros hagan su trabajo en las escuelas, pero también la representación sindical nos ayude en la gestión ante el IEPO. Entonces, nosotros, en esa convocatoria de directores, pues acumulamos un número de solicitudes ante el IEPO de que es infraestructura, mobiliario, televisiones, equipo de limpieza, equipo de sonido. No todas las escuelas nos entregaron, porque también hay mucha desconfianza al inicio de una administración. Solamente 15, y las 15 pudimos aterrizar, y ayer hicimos entrega. Por eso pues agradezco el apoyo de la dirigencia de la sección 22, que pues nos ayudó a afianzar esa gestión, ¿no? Es importante que vaya un presidente por delante, pero si lleva el respaldo de una dirigencia sindical tan importante como la 22, pues se facilitan más las cosas. Y ayer entregamos un buen número de mobiliario, fueron 15 escuelas las beneficiadas, entre televisiones, entre mobiliarios, entre equipo de limpieza, y pues vamos a seguir caminando con ellos, ¿no? Porque pues, vuelvo a repetir, el trabajo educativo, la mejora educativa es compromiso de todas las partes. Nosotros como administración hacemos la nuestra y pues agradecemos ese gesto profesional de la sección 22 en también ayudarnos. ¿Y qué otros proyectos tienes para este año, para Chiltepec? Pues mira, estamos por terminar la,
la unidad deportiva. Es un proyecto que se nos etiquetó en la en el presupuesto de egresos de la federación. La unidad deportiva comprende desde la pavimentación de del acceso, que fue recurso etiquetado en Hacienda y Crédito Público, desde el alumbrado, que nos ayudó el diputado José Soto, al cual mando un saludo. El interior de la unidad deportiva es la rehabilitación total, son 6 millones que se están invirtiendo al interior. Fueron etiquetados por dos diputados federales, Rosendo Serrano y Aida Valencia, que no son de este distrito, pero tengo una buena relación con ellos. Va a ser una de las obras importantes de este año. Aparte, pues estamos trabajando con diputados locales de aquí de Tuxtepec, que aunque no son de mi partido, tengo una excelente relación cordial con ellos. Y me ayudaron a etiquetar recursos en el estado para pavimentar otros accesos a Chiltepec. Vamos a construir un andador que conecte a la mayor parte de las escuelas alrededor de un cerro muy representativo que tiene Chiltepec. Llegas a Chiltepec y lo primero que ves es un cerrito. Bueno, vamos a construir un andador que interconecte a todas las escuelas, un andador peatonal, muy bonito el andador. Y la siguiente etapa, que es el siguiente año que queremos pedir en el PEF, es ahí construir nuestra pequeña casa de la cultura con un pequeño auditorio. Entonces ese andador también... En ese andador. Va a ser muy representativo, muy bonito. Tenemos el apoyo del gobierno del estado. Vamos a pavimentar varios tramos carreteros, vamos a hacer cinco sistemas de agua potable. Entonces son obras importantes, ¿no? O sea, desde la más pequeña hasta la más grande tiene su importancia, pero pues siento que en el significado, en lo que se ve, que muchas veces esa es la calificación que se les dan a las obras, pues van a ser obras importantes para Chiltepec. Oye, Irineo, y hay que decir también que esto no es el presupuesto que ustedes reciben anualmente, ¿no? No, Chiltepec recibe 16 millones de pesos. Es muy poco el presupuesto. Es comparado, bueno, es equitativo al número de población, ¿no? Pero pues tenemos 16 agencias, 8 colonias. Hoy las reglas de operación del ramo 33, fondo 3, nos indican a nosotros que tenemos que disminuir los indicadores de pobreza. Nos obligan a nosotros, no te puedes gastar el dinero en otra cosa más que en indicadores de pobreza. Y estos indicadores que tiene Chiltepec es vivienda, agua potable, electrificación, drenaje. Pero son las obras más caras. O sea, si nos piden, haz lo más importante, pero con tu dinero, o sea, no alcanzaría jamás, ¿no? Entonces, es obligatorio para cualquier presidente en estos momentos es buscar de dónde poder multiplicar los recursos, ¿no? Solamente una electrificación, un agua potable, un drenaje, me acabaría mi pequeño presupuesto en 8 obras, creo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer esas obras. No las estamos ignorando, vamos a cumplir con la normativa, con la normativa. Uh-huh. Pero necesitamos multiplicar el recurso. Y es ahí donde pues nos van a ayudar muchos amigos, de que yo siento que lo vamos a triplicar, vamos a pasar de triplicar el recurso. A lo mejor hablar de 50 millones pues no es gran cosa, ¿no? Para otros municipios que tienen un presupuesto muy grande, pero para nosotros sí, o sea, de 15 y 16 obras que en promedio se hacen en Chiltepec por año, hacer de 45 a 50, pues ya es una gran diferencia, ¿no? Porcentualmente es muy importante. Es, ¿no?, muy importante para nosotros. ¿Y esto a través de la gestión con los funcionarios? Gestión estatal, gestión federal, estamos aprovechando al máximo el tiempo. Y sobre todo de que exista el buen acuerdo con todas las fracciones políticas, ¿no? Mientras tengas estabilidad política al interior y al exterior de tu municipio, creo que puede dar resultados. Entonces, yo hablando con claridad con todos aquellos que representan algún cargo de representación popular, se llegan a acuerdos, pues, de convenir, de beneficiar al municipio. O sea, al final de cuentas, quienes andamos en este giro, nuestra permanencia o nuestro crecimiento depende de los resultados que le deja al pueblo. Y en eso estamos trabajando. ¿Y tienen una guelaguetza, me dijiste? Sí, en tema de cultura, y es a lo que vengo, Santiago, el día lunes nosotros vamos a tener nuestra guelaguetza en Chiltepec, y es hacerle la invitación a todo tu auditorio para que el día lunes 21, a partir de las 6 de la tarde, nos acompañen al Parque Municipal de Chiltepec, a la Explanada Municipal, gracias al Cobao de Tuxtepec, Oaxaca, Cobao 07, el Ballet Folclórico va a llegar a Chiltepec y va a presentar todo el espectáculo de la guelaguetza, va a haber ofrendas, va a haber todo lo que se ve en Oaxaca, pero pues un poco más pequeño, ¿no? Esto lo hacemos como un acto de fraternidad, de hermandad, que a final de cuentas es lo que significa la guelaguetza, y pues por eso venimos a invitar al público de Valle Nacional, de Tuxtepec, de los municipios a donde llega tu señal, para que pues compartamos, ¿no?, este momento de felicidad. Las cosas buenas se tienen que compartir. Bueno, Irineo, pues muchas felicidades por lo de ayer y por lo de lunes, que la guelaguetza, ¿es la primera vez que lo hacen?
La primera vez que fui presidente, en el trienio anterior, lo hicimos 3 años y dio muchos resultados. Hay mucha gente que no puede ir a Oaxaca. Hay mucha gente que nunca ha ido a Oaxaca a ver una guelaguetza. Entonces, traerla a Chiltepec, hacerla en pequeña, pues dio mucho... fue un buen recuerdo para muchos chiltepecanos y hoy nuevamente lo vamos a hacer para que pues nuevamente compartamos este gran evento. Pues, Irineo, muchas gracias. Vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que ocurra. Gracias, Santiago. Gracias y pues nuevamente la invitación para que nos acompañen el día lunes 21 a partir de las 6 de la tarde en la explanada municipal a la Guelaguetza que la administración de San José Chiltepec ofrece con todo gusto para toda la región del Papaloapan. Es Irineo Molina, el presidente municipal de San José Chiltepec.